Muy buena gente, estamos en otro video de Ark Survival Evolved y esta vez vamos a ir por el titán del desierto. Me he cambiado de servidor a un servidor por 100 full. Estamos en una nueva tribu con gente que ya he conocido o ya conocía de antemano. Y miren todo lo que tienen. Para empezar, enfrente tenemos el escudo técnico. Torretas, 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 torretas y más torretas. Suena canción de guerra. Tenemos mutator, tenemos golems, tenemos un rex con montura tech o con armadura tech, más golems, más golems, más golems, yuti para hacer quetzal, griffins, perfecto. Tiene cluster con ragnarok. Vamos a ir al asunto. En un proyecto más adelante, uy, casi me caigo. En un proyecto más adelante vamos a construir una base. Una base increíble, va a haber un poquito de lag. Aquí tenemos nuestro Griffin. Con este PJ siempre le, bueno, cuando es PvP, siempre le he puesto Momo. Al PJ incluso también Momo. PJ mujer porque según la caja de golpeo es más pequeña. Vamos a bajar el gama. Y aquí empecé a hacer esto. Vamos a colocar una base. Ya están los cimientos. Y acaso nos hacen falta 5 cimientos porque está el generador escudo tech. Y un teleport. Ok. Está tapando toda la entrada de la parte de arriba de la base. Y aquí va a ser una enorme base. Quiero pensar que la voy a poder construir muy bien. Y con avanzadas a todo alrededor. Ok, vamos a meter a este Griffin a su Pokéball. Porque con él no voy a poder hacer rápido el boss del desierto. No dije de eso. Y vamos a sacar nuestro dragón que hemos traído de Ragnarok. Perfecto. Aquí. Vuela tremendamente rápido, demasiado. Creo que me excedí un poquito. Pero es que es de guerra, no es cualquier dragón. Este es de guerra. Los dinos que he sacado son principalmente de guerra. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo bajar acá? Ok, ya. Era un poco de lag, me parece. Vamos a bajarlo ahí. A dejarlo ahí, perdón. Y vamos a la parte de arriba. Bueno, gente, ya estamos llegando a la cueva. Y no lo había pensado de ese modo. Que me pude haber comido una base. O sea, pues la torreta de una base. Y me deshacían en un instante. ¿Qué pasa? No veo cocodrilos. Ok, incluso nos va a servir para agarrar el... Uy, uy, ¿qué es esto? Un golem. El artefacto, saber exactamente dónde está el artefacto. Voy a inspeccionar completamente la cueva.
Perfecto, lo matamos y seguimos. Aquí hay cocodrilos, pero son de los cocodrilos pequeñitos, no de los grandes. Ok, aquí se invoca el boss, bueno, el titán. Si ven pieles, sarcuchus. Sarcosuchus. Ok, el artefacto no lo encuentro. A ver. Oh, miren, miren, aquí hay una. Explorar el note. Note de explorador, lo vamos a ver. Oh, del titán. Oh, son 3D. Mira, 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 mira. Okay. Okay, muchachos, ya tenemos las 10 pieles de Sarco y... Oh, una manta. No, una mantis. Manta. Los 100 corazones corruptos, 10 garras de fuego es lo que pide para el titán del desierto. Aquí enfrente de donde se invoca, tenemos el artefacto que se llama Artefacto del Caos. No sé si en ese rato no lo vi. No había spameado. Pero ahora vamos a invocarlo y a tratar de matarlo con nuestro dragón. Si morimos, pues ya tocará pedir ayuda a uno de nuestros compañeros. So, deja que se aterrice el dragón y perfecto. Vamos allá. Creo que no me lo va a dejar permitir invocar. Aunque tal vez sí, solamente el cooldown esté para tamearlo, pero para invocarlo puede que sí. Y arena escurri, ocupé. ¿Ven? Está ocupada. Incluso vi que alguien ya lo había tameado. No sé si se debe de morir el titán y ya después lo podemos tamear nuevamente. Bueno, tamear o matar. Nosotros buscamos matarlo porque ya hemos matado al de hielo y ahora vamos con la mantarraya del cielo. Vamos a tener que esperar. Y después vamos al asunto. Bueno, muchachos, ya lo hemos invocado. No se pudo ver este. Estoy bugueado. What the fuck. Sucede. Ahí está, ahí está. Estaba cargando. Ya lo hemos invocado. Y vamos a darle. Tenemos a un compañero ahí cargándole. Voy a tratar de matar estas cosas. Va a caer muy rápido, quiero pensar. Ok, con el dragón de rayo de mi compañero le está pegando mucho, demasiado, ya va a caer.
Le cayó, le cayó. ¡Muévete! Ok, me dice que... ¿Qué? ¿Quiere que se aleje? ¿Voy a dejar que se aleje? No le voy a pegar, voy a seguir la instrucción de mi compañero. Que ellos ya lo han matado, me parece. O lo han tameado incluso. Hay un rayo, un rayo, un rayo. Placa. Me marcó a mí, me marcó a mí. Sí, ahí está. Sí. Es el nuevo parche. Las cositas que vuelan a su alrededor te bajan de la montura, esa te pegan. Bien, ya lo mató. Ahí cayó, ahí cayó. Quedó en el aire, no lo puedo tomar. Uy, uy, uy. Voy a quedar arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. No me deshaga. No. Ya lo hizo. Bueno, ya se lo comió el dragón. Quiero ver el loot, quiero ver el loot. No lo tiene. Uy, uy, me vas a tirar en la... En la base. Ok, aquí ha habido un pequeño problema. Nos dio 1000 de elemento, pero no nos dio trofeo. Eso está muy raro. Tuvo que haber dado el trofeo. Vamos a conseguirlo y después vamos a ir por el del bosque. Yo soy Bomber, espero les haya gustado el video. Suscríbete, denle like, comparte, chavos. Y nos vemos en el próximo video de Ark Survival Evolved. Nuevo DLC Extinción, matando titanes. Chao, chao.